Buenas noches, casi buenos días y bienvenidos a Emigrada. Natalia Meléndez y Alex Galindo les saludan. Este nuevo juego es traído a ustedes gracias a la gente de Universal Insurance. Universal, nuestro servicio, en nuestro servicio está la diferencia. Y también gracias a Insure Max Protein, que contiene 30 gramos de proteína de alta calidad para la salud de los músculos. Así que lleva tu rutina al max con Insure Max Protein. Bueno, ya estoy viendo las caritas por ahí de la gente que iba a verte. Miren, tenemos que recordar que estos dos equipos vienen de dos series bien diferentes. Sabíamos que Denver iba a venir a chocadito, iba a venir un poquito cansado. Venía de una serie de dos series a siete juegos, donde el cuerpo no solamente sufre físicamente, sino emocionalmente, pues es duro porque viene esta serie. Por otra parte, los Lakers han terminado su serie rapidito de cinco juegos, están descansando. Y pues en este partido contra Denver no se vio lo que vimos anteriormente, que era que ese primer juego, después de una serie apagada, se veían un poquito lentos, salieron súper duros. Bueno, sí se vieron un poquito rusty en la primera mitad, en algunas partes de la primera mitad. Entiendo que el problema de Denver en la mayoría de las series es ese tercer quarter, ahí fue donde los Lakers, el banco de los Lakers vino y cambió el juego, y ahí fue que el juego se abrió. Pero la primera mitad los Lakers se vieron un poquito no tan rusty como en las series anteriores, pero de verdad que Denver se vio cansado. Y tenemos que hablar del tema de la noche, que todo el mundo está hablando del problema de las faltas personales temprano de Jokic, de Murray. Y de Murray. Y de Millsap. Sí. Ya tenían tres faltas personales en el segundo quarter. Y cuando miramos los minutos que jugaron, Millsap jugó 21. Jokic jugó 25, Murray jugó 29. Y sabemos que por lo menos Jokic y Murray en este equipo tienen que jugar casi todo el juego para que este equipo tenga esperanza de jugar. No lo hicieron bien. Jokic tuvo un menos 19, Murray tuvo un menos 21, aunque ambos metieron 21, pero no le fue muy bien de campo. No. Porque no tuvieron, en el caso de Jokic no lo vimos con flow de juego. Inclusive te comentaba, frustrado. No sé qué ustedes piensan en su casa, yo lo veía un poco frustrado. Sí, frustrado. Dwight Howard hizo un excelente trabajo con él, físicamente, chocándolo cada vez que entraba, pues, o sea, estamos hablando de Dwight Howard, es un tanque. 300 libras, 200 de lo que sea, 290 libras encima, danza, es sólido, así que se vio un poco frustrado. Es algo que él y el staff de Denver van a tener que ver en el scouting, van a tener que resolver eso, porque Jokic tiene que estar en casa, Jokic tiene que estar 100% enfocado y no puede cometer esa falta. Y les tengo que recordar, bueno, pero tiene las manos llenas. Tiene las manos llenas. Este equipo no es el de los Clippers. Estos jugadores de los Lakers saben jugar de espalda al canasto. Pero Denver perdió ese primer juego contra los Clippers por 23. Así que ya los ajustes vendrán. El dirigente de Denver es buenísimo. Pero lo que sí es cierto es que estamos viendo un equipo de los Lakers, y a eso quiero ir, Alex. Que da gusto verlo. Independientemente de que Denver, ¿verdad?, haya estado un poquito rusty hoy, tenemos que hablar de la excelente labor del equipo de los Lakers. Da gusto verlo porque juegan en los dos lados de la cancha de una manera espectacular. La defensa impecable, todos lo estaban switchando. Switcharon todas las defensas, ellos se pueden dar el lujo. Lo que pasa es que, lo mencionaste, se pueden dar el lujo, ellos pueden switcharlo todo, porque Anthony Davis defensivamente es excelente. Dwight Howard, Jabari Magui son grandes que son. No son tan movibles como Anthony Davis, pero son movibles. Sí. Tú sabes que en varias situaciones. Y si los tiradores de Denver no están hiteando, no están encestando, entonces tú puedes colapsar y un Dwight Howard, un Jabari Magui puede defenderte varias posiciones a los guards de Denver. Miren, y este detalle es bien importante. Cuando nosotros vamos al banco, escuchábamos a los que escucharon el juego en inglés, constantemente los comentaristas estaban diciendo el impacto del banco de los Lakers, el impacto de los bancos de los Lakers. Si usted no vio el juego y usted va a la estadística, usted ve que los Lakers, el banco de los Lakers anotó 40 puntos. El banco de Denver anotó 50. Tú dices, pero entonces, ¿cómo impactó si los otros metieron más fácil? El banco de Denver tuvo que jugar más minutos porque sus estelares estuvieron en el banco, mientras los Lakers pudieron mantener a sus jugadores estelares, y con todo y eso, con menos minutos, el banco de los Lakers tuvo un impacto en el juego. O sea, mayor impacto. Sí, y este juego es un ejemplo de lo que yo he mencionado varias veces, que cuando un equipo es agresivo,
¿verdad? No significa, no es que todas las posiciones las metan. Es que los Lakers fueron agresivos y tú metes en falta a Murray, tú metes en falta a Jokic, tú metes en falta a Millsap y empiezan la rotación. Exacto, Tú obligan. sabes, los obligas a rotar, entonces tú traes jugadores que, ¿sabes? Como jugador, y la NBA es analítica, Y eso es ¿sabes? bueno, La data, explicárselo. ¿sabes? La NBA es analítica. La NBA sabe que X o Y jugador, Michael Porter Jr., por ejemplo, si tú ves todos los juegos, él entra en el minuto, o sea, no tengo el minuto correcto, pero él entra en el minuto 10 del primer cuarto. Y ya Michael Porter sabe que él va a entrar en el minuto 10 del primer Se cuarto. prepara Ya se preparan, mentalmente. ya. Estoy usando a Michael Porter de De ejemplo, ejemplo. pero, o sea, quizás no sea el mejor ejemplo, pero cuando tú empiezas a cambiar esa preparación, ahí es que vienen pues, las dificultades en los equipos. Sí, bueno, y tenemos que hablar entonces de los números de los jugadores del banco de los Lakers. Dwight Howard hizo un trabajo espectacular, además de que anotó 13 puntos, ¿verdad? Atrapó, bueno, anotó 13, atrapó 3 rebotes, pero la defensa y le metió, ¿cómo se dice? Le metió las manos, ¿verdad? Utilizó la fuerza contra Jokic y no lo dejó. De hecho, tengo que mencionar, Jokic no tiró ni un triple en este juego. Y eso es, aunque Jokic, bueno, o sea, Jokic en la burbuja ha tirado mejor que porcentaje que en la serie regular. Jokic tampoco no es un gran tirador, Pero la mete. pero la mete. Entonces, si Jokic la tira, tú tienes que salirle a Jokic. Al Jokic no tirar, pues Claro. o sea, colapsa, la defensa colapsa. Bueno, queridos, tenemos que hablar entonces de Rondo. De playoff Rondo, qué clase de jugador. 7 puntos, pero 9 asistencias. Es que ese canasto que metió, yo creo que es el canasto de los playoffs. Yo no sé si usted vio el ángulo. Usted fíjese el ángulo cuando él ataca para la línea. Él está tan y tan cerca de la línea del outside que el tablero se ve aquí. Se ve aquí. O sea que el ángulo de la bola para poder meter ese canasto con la seguridad tiene un momento. Esa es la importancia de tener a Rondo en este equipo. De verdad que Rondo ha sido la pieza que le faltaba a los Lakers, porque Rondo defensivamente está haciendo cosas, líder, pero ofensivamente, o sea, hubo un ataque que él falló, que él cambió la velocidad tan rápido que debía ser el Rondo del 2005-2006, ¿sabes? Estamos Él hablando de lo rápido que estaba tiene Rondo. las piernas. Todavía no es, ¿sabes? No es un tirador como Steph Curry, pero, ¿sabes? Pero ya la gente, aunque le están dando el tiro, tiene que estar cerca. Seca, claro. Entonces ahí, al él tener las piernas de nuevo y estar rápido, ahí es que ataca y empieza a crear. Vino un 8-0, un rally de 8-0 en la última parte del juego. Vino tiempo del equipo de los Lakers. Y a diferencia de los otros equipos que habían jugado anteriormente con el equipo de los Denver, los Lakers salieron y ahí fue el canasto de Rondo. Vino con el canasto de Rondo. Y eso es lo importante de cuando te enfrentas a este equipo de Denver. No le puedes dar la No, pues dale. confianza. Hubo un tiempo y después de ese tiempo tú tienes que ejecutar esa jugada porque tú tienes que mandarle un mensaje de que a mí no me vas a hacer lo mismo que la ha hecho en los otros equipos. Y eso fue lo que pasó con el equipo de los Lakers. Pero nada, gente, esta serie está comenzando. 1-0 a favor de los Lakers. Los ajustes. Vendrá mucha gente, no le tiene fe al equipo de Denver, pero de igual manera los Clippers, así comenzó la serie, perdieron por 23 puntos y vinieron de atrás. Yo espero que sea una serie interesante, que no sea pela tras pela tras pela tras pela, como nos dice la lógica, a lo mejor del papel, porque miren que todo es realmente increíble. Pero nada, yo tengo fe, ¿verdad?, de que en el caso de Murray, Jokic y Millsap jueguen un poquito más de minutos en el próximo juego y se pueda ver algo más balanceado. Denver van a tener que recuperarse, mucha terapia, mucho flocheo, como se dice en el ámbito del baloncesto, y porque se vieron cansados, se vieron dos pasos atrás. Demasiados turnovers también de Es Denver, que yo Denver, concuerdo es totalmente. que Denver bota la bola. O sea, Jokic es un gran pasador, pero también es reckless. Es Irresponsable. irresponsable en los pasos. O sea, Murray ataca y también es irresponsable. O sea, que Denver es un equipo que comete turnovers, pues porque se atreve. Se atreve, o sea, se atreven a hacer pase quizás a otro equipo. Luigi dice, Rondo es un líder y un playmaker elite, no para de hablar en cancha y eso es un factor importante. Ese es un factor sumamente importante, la comunicación en la cancha, Luigi, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues porque si esa responsabilidad recae sobre un solo jugador, a veces es cansón. Entonces tú tienes a los Lakers, tienes a LeBron, que es un Es un líder en líder cancha, nato, tienes a claro. Rondo, que es el líder del banco,
Se ponen incómodos. Y Gamaliel Se dice, ponen. bueno, Gamaliel, ahí no podemos irnos en contra tuya, porque simplemente defensa, claro que sí, los Lakers son Jokic, jugó sentado Se, se vieron, se vieron, los Lakers se vieron con mucha energía defensivamente, se vieron, o sea, llegaron a todos los pases, llegaron a todas las rotaciones. Y algo que habíamos, que mencionábamos fuera del aire, es que al estar, al Dwight Howard y a Jabari McGee poder jugar en esta serie, Denver no tiene ningún jugador que cambie tiros. Por darte un ejemplo, LeBron James, Rondo va y tira fácil. Cuando Denver ataca, o sea, tú tienes a Dwight Howard por encima del aro, Anthony Davis por encima del aro, Jabari McGee por encima del aro y a LeBron James que viene de la nada de alta punta, está difícil. Entonces Denver no tiene, o sea, Jokic brinca una tarjeta de crédito, brincaba igual que yo. Tú brincabas una tarjeta de crédito, ¿cuál será eso así? O sea, Jokic, entonces no hay quien cambie tiro, no hay quien se la haga difícil. Es verdad, mira, y Edgar dice el mal arbitraje también influyó, y Edgar lo está diciendo también Luis Gabriel, que el arbitraje tuvo mucho que ver, pero yo, o sea, a mí no me gusta, yo puedo entenderlo, pero cuando tengo problemas es el hecho de que los Lakers van a venir a pegar, y ellos mentalmente tienen que ser más inteligentes porque eso va a pasar. Denver no pudo contener la transición de los Lakers, demasiados canastos fáciles, tuvieron problemas en la transición defensiva, y lo comentamos al principio en el prejuego, que este equipo de Denver es más lento que los Lakers, los Lakers empujan el balón, todo el mundo corre, y veíamos en varias transiciones, cuando la única persona defensiva estaba en media cancha, que se los ni cruzaban. Estamos hablando, no, y la cuestión de hoy fue que muchos de los canastos en revisión fueron después de canastos anotados de Denver. Que eso es bien difícil, siendo Denver un gran defensor en transición. Sí, sí, sí. María dice que Anthony Davis los volvió a cargar, eso es cierto, excelente juego de Anthony Davis. Jamalín dice el Joker brinca media salchicha. Bueno, gente, hasta aquí este postjuego. Recuerden, este postjuego es traído a ustedes gracias a Universal Insurance. Universal, en nuestro servicio está la diferencia, y aquí, Ensure Max Protein. Si usted está entrenando, puede hacer esto, un suplemento maravilloso, 30 gramos de proteína de alta calidad para la salud de los músculos, así que lleva tu rutina al Max con Ensure Max Protein. Nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana venimos con el de Boston y Miami. Boston y Miami, tenemos este juego, mañana me gusta a las 8 y media, a las 8 y media, sí, a las 8 y media. Estamos. Esa serie, aunque Miami está 2-0, esa serie es candela. Tienen que venir a hacerlo a gusto, sí. Porque imagínate, nosotros que pensábamos, digo, ¿verdad? Después es que podemos estar aquí hablando con ustedes toda la noche, pero que iban a ser series largas, y sabrá Dios si después de series largas estas series se van a las millas. El baloncesto es así, uno nunca sabe. Bueno, gente, que descansen, buenas noches, nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros.